Bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Tele Medellín. Esta noche abordaremos otro tema de actualidad de interés para que usted esté enterado de lo que pasa en Medellín y el Valle de Aburrá. La sostenibilidad y la movilidad son dos términos que se escuchan con más frecuencia en los últimos años. Hoy es impensable una ciudad que no se proyecte, se planifique desde estos dos conceptos. Y para hablar de ello hemos invitado entonces hoy a dos secretarios de despacho y dos concejales para que nos brinden sus diferentes puntos de vista, opiniones frente a este tema. Y además para que abordemos cómo la ciudad ha avanzado en, este, en estos dos conceptos, cuáles son los retos y cuáles son los objetivos a los que se les va a seguir apuntando. No. Es así como tenemos entonces a Luz Marina López, ella es la secretaria de infraestructura de Medellín. Muy buenas noches, gracias por asistir a esta invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a este panel y poder compartir toda la experiencia que hemos tenido este año. También nos acompaña Manuel Alejandro Moreno, él es concejal de Medellín. Muchas gracias por aceptar esa invitación. Bueno, un saludo muy especial para todos los televidentes, a mis compañeros de panel, al doctor Fabio, a los secretarios. Desde luego muy contento, muy emocionado de poder hacer parte del Consejo de la Ciudad, de respaldar un gobierno que ha estado cerca de la gente y que desde luego le ha dado la cara a los ciudadanos y les ha contado desde el principio la verdad y la realidad que vive la ciudad. También nos acompaña el Secretario de Movilidad de Medellín, Juan Esteban Martínez. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por estar aquí, Luzma. ¿Cómo estás, concejales? Eh, yo creo que es una mesa de muy buena discusión porque estamos. Eh, part, el, la Junta Directiva del Municipio de Medellín y por supuesto nosotros como secretarios. Un saludo a todos los televidentes. Y finalmente nos acompaña Fabio Rivera, él es concejal de Medellín y va a aportar sus diferentes puntos de vista esta noche. Alessandra, a usted mil gracias a, al canal, a Luz Marina, eh, esta es sí Luz Marina, a veces allá las, con, las confundimos con Luz Marías, a Juan Esteban y a mi compañero de... Consejo al doctor Juan Manuel, eh, Manuel Alejandro, quien conoce la cosa pública, es primera vez que llega al consejo, pero con absoluta teoría tiene amplio conocimiento de ciudad. Así que adentrémonos, como dice el dermatólogo, al grano. Bueno, muchas gracias. Eh, Luz Marina, hace poco hacíamos un ejercicio periodístico en las calles de Medellín y le preguntábamos a los ciudadanos. ¿Qué es sostenibilidad? ¿Qué entiende por sostenibilidad? Y la verdad, muchos ciudadanos no, tenían, no sabían dar cuenta bien de este concepto. ¿Podría usted de pronto para empezar a ampliarnos un poco este concepto y cuál es la mirada a la ciudad desde la administración municipal en términos de sostenibilidad? Sí, el término de sostenibilidad yo creo que es un avance de la palabra que es mantenimiento y mejoramiento. Eh, en este momento, la palabra sostenibilidad con... Eh, conjuntan las, las, do, las dos palabras, es mantener la ciudad, es que lo que vamos construyendo, lo que vamos ejecutando, lo vamos sosteniendo en el tiempo, es hacerle mantenimiento a las vías, que se nos empiezan a deteriorar, nos empiezan a salir fallos y huecos en el pavimento, en la malla vial, entonces los vamos reparando, es irle haciendo mantenimiento a todos los jardines, es mirar los parques que se va deteriorando en los parques y es irlos dejando en el nivel como cuando los entregamos. Eso es sostenibilidad. Bueno, concejal Manuel, eh, desde el Consejo, ¿cuál es la búsqueda, ¿cierto?, en materia de sostenibilidad para la ciudad. Lo primero es crear conciencia en los ciudadanos que lo que se va construyendo, que lo que se va, de alguna manera, eh, apareciendo como nuevo en la ciudad, en materia de vías, en materia de movilidad, en materia cultural, en materia de participación. En todos los aspectos creo que es algo que se va creando, que se hace porque hay una necesidad humana, porque hay una necesidad de la ciudad. Pero también el tema de la sostenibilidad tiene que ver con el respeto y el cuidado que tenemos que tener los ciudadanos de Medellín frente a todo este tipo de obras. Cuando en nuestro barrio hacen una señalización, nosotros tenemos que ser respetuosos, tener una cultura eh, sobre el tema del respeto del peatón. Todo esto tiene que ver con el tema de sostenibilidad, con el cuidado, cuando se hace una reparación, cuando se hace un andén, cuando se hacen unas escalas, cuando se hacen muchísimas cosas, cuando se tapa un hueco. Nosotros eh, los ciudadanos de Medellín tenemos eh, esa dificultad, porque no, no reconocemos eh, muchas veces el cuidado. La diligencia que tenemos que tener frente a ciertas cosas. Y hay que decirlo, Alexander: cuando uno viaja a otra ciudad o cuando uno viaja a otro país, la ciudad de Medellín se distingue porque somos personas amables, pero también porque queremos y tenemos un sentido de pertenencia muy importante de, de nuestra ciudad. El secretario Juan Esteban, este concepto de, de sostenibilidad pareciera reciente. Eh, hace. 20, 30 años se planificaba la ciudad a partir de la sostenibilidad. ¿De ¿Qué nos puede decir desde la movilidad? Hoy los retos que, que enfrentamos en materia de movilidad quizás fueron porque no se pensaba esa planeación desde la sostenibilidad. No, el, el término de sostenibilidad yo creo que ha existido por mucho tiempo y se ha aplicado de diferentes formas. Nosotros siempre hemos entendido la sostenibilidad como todas estas acciones que cada ciudadano hace en pro de mejorar la calidad de vida. Y uno lo puede llevar a la movilidad, lo lleva a la calidad del aire, lo lleva a la calidad en las infraestructuras, lo lleva a muchos ámbitos. La ciudad de Medellín tiene eh, una historia muy importante y creo que eh, ha sido de las mejores planificadas del país. Desde los años 50 sabíamos que teníamos que construir un metro porque sabíamos que iba a haber mucha gente en la ciudad que íbamos a tener una demanda de, de pasajeros importante y entonces se construyó el metro. Desde los años 50 nos dijeron tenemos que eh, construir alrededor del, del sistema masivo de transporte, alrededor del río, eh, tenemos que tener una malla vial conectada y algunas, y creo que hay muchas cosas que se han cumplido de esa planificación. No significa que eh, las herramientas que hoy tenemos, como son el plan de ordenamiento territorial, eh, le, lo, lo abandonemos y entonces ahí podríamos entrar en un detrimento de, de la sostenibilidad. Yo creo que la ciudad está muy estructurada, está muy marcada y sabe para dónde va. Tiene una cantidad de herramientas de planificación que nos permiten avanzar y construir unos, plan, unos buenos planes de desarrollo. Concejal Fabio, la preocupación por la sostenibilidad es... ¿Es reciente o en realidad sí hay unos antecedentes importantes en esta materia? Recientemente, hace ya más o menos un año, estuve en Bruselas hablando de ciudades sostenibles. Si ¿Sí está bien el concepto de eh, cómo sostener las obras que tenemos, es bien traído a la mesa. Eh, presupuestalmente si hay la plata para mantener los equipamientos que hemos hecho, etcétera, etcétera. Eh, en ciudades sostenibles va más allá el concepto, es si los modelos de ciudad que tenemos hoy eh, sí son ciudades sostenibles. Y va, si ese millón trescientos mil vehículos que tenemos en la ciudad de Medellín, creciendo a cuarenta, cincuenta mil vehículos cada año entre motos y carros. Ese aire que respiramos sí va a ser sostenible. Ma, eh, bien traído el concepto financiero de que se necesitan recursos para, pero ciudades sostenibles va más allá. El tipo de energía que utilizamos, el tipo de combustible que utilizamos. Eh, para la salud, 1.300.000 vehículos eh, con diésel o con gasolina no es un modelo de ciudad sostenible. Eh, tenemos que cambiar el chic culturalmente. Por eso tenemos que mutar mucho a un transporte público, pero ese transporte público exige eh, que haya una infraestructura blanda eh, en la ciudad que con absoluta seguridad habrá que planificar y habrá que financiar. El ruido de esta ciudad, eh, el aire ya lo dijo, la movilidad, eh, los eh, tiempos que nos gastamos de origen-destino, las horas que pasamos los ciudadanos eh, en carros, montados en carros. Eso hace que las ciudades o los modelos no sean sostenibles para la calidad de vida, aparte de que se necesitan recursos eh, de funcionamiento o para mantenimiento de las diferentes obras que se hagan. Entonces, ese modelo de ciudades sostenibles, que, traen, que después fue avalado en el Foro, en el Gran Foro en París, eh, va también muy encaminado al medio ambiente al cambio climático que tenemos que eh, evitar o mitigar o, o, o entrar a cambiar eh, para que nuestras ciudades sean unas ciudades sostenibles eh, en el contexto del universo eh, y concejal en materia de lo que se ha avanzado en Medellín cuáles cree usted que son los logros en materia de sostenibilidad en la ciudad creo pero pero a pasos lentos y, y, y no del alcalde Federico. Federico lleva un año eh, de construcción de ciudades, eh, los últimos 50 años, a pasos lentos mmm, el tema de transporte público con energías limpias. Eh, digo li lentos porque eh, solo eh, se moviliza en transporte público una parte que si bien es importante de ciudad, no es la mayoría. Lo segundo es, no hemos mutado a combustibles limpios. Eh, estamos con el más sucio de los que se aceptan como limpios. Eh, el Ministerio de Colombia eh, acepta que el diésel es un combustible limpio y cumplimos la norma. Pero en esa escala diésel, gas, eléctrico, estamos en el más sucio de los tres. Y en la otra escala, eh, bicicleta, estamos en el más sucio de los tres. En bicicleta, no sé, el secretario de movilidad lo dirá ahora, eh, no hay 10.000 medellinenses que utilicen el, el, la bicicleta como transporte, eh, como para hacer recreación los sábados y domingos, pues salen muchos, pero como transporte, como medio de transporte, eh, no los hay, y si los hay el secretario me podrá decir, no, si sí, hay 10.500, pero es que somos 2 millones y medio de habitantes de Medellín, por lo tanto... Eh, en ese tema eh, estamos muy atrás. Y en el tema cultural, que también pasa por eso, también estamos muy atrás. Vamos en la dirección correcta, pero a una velocidad eh, muy lenta. Estamos pegados. Eso hace que Medellín, en el, hacia el mes de marzo, abril, eso no necesita ser adivino, eh, vamos a, a tener que estar utilizando tapabocas como veo que están utilizando en, en Japón. Ahorita con los partidos de Nacional Vía va muchos eh, saliendo a la calle con tapabocas. Entonces Medellín va para allá, si no entendemos los ciudadanos que nos tenemos que bajar del carro particular, que tenemos que avanzar hacia energías limpias, combustibles limpios. Bueno, y una velocidad que tampoco está descontextualizada del mundo, porque el mundo también se ha demorado como en entender... Ese camino sostenible. Secretario, hablando ya entonces de movilidad, desde la Secretaría, ¿cuáles son esos, esos objetivos a los que se le apunta en materia de sostenibilidad desde la movilidad? Sí, yo, yo coincido plenamente con el concejal Fabio. Si bien nosotros hoy somos la única ciudad del, del país que tenemos 47 kilómetros en sistema eléctrico, en donde estamos cercanos ya este año. A casi el millón de pasajeros en el metro, en los metrocables, en lo que hay del tranvía construido en este momento, nos falta mucho. O sea, tenemos una meta muy importante y es, y, tenemos, y, el, y aquí es donde gobiernos nacionales y gobiernos internacionales nos tienen que ayudar mucho eh, para transformar los vehículos de transporte público. Y eso es uno de los retos que tiene la transformación del TPM, o que es la organización del transporte público existente, ¿cierto? porque si hay cobertura al 100% del transporte, ese transporte mueve alrededor de 1.600.000 personas, pero hay que ya es hora de transformar esos vehículos por combustibles más limpios de los que hoy la normatividad nos, nos exige. No nos podemos quedar quietos con el diésel de 37 partes por millón que en promedio nos llega a Medellín de parte de Ecopetrol, ¿no? Eso Ecopetrol lo tiene que bajar a 10 y las tecnologías eh, de diésel, ya no ya no tenemos que no podemos seguir hablando de Euro 4 Euro 5 tenemos que empezar a hablar ya de Euro 6 dentro de dentro de poco pero ahí tiene que aparecer el mercado de los buses el mercado nacional internacional dar ese paso en pro de la calidad del aire el tema de las bicicletas tenemos según la encuesta origen destino del 2012 37 mil personas se mueven en bicicleta uno puede calcular hoy que estamos hablando más de con la cantidad de, de promoción que se ha, in, se ha hecho, la estimulación a que la gente use la bicicleta como transporte. Eh, podríamos estar hablando de alrededor de 50.000, 60.000, 70.000 viajes en bicicleta, pero eso es muy poquito para los 2.600.000 habitantes que tenemos. Entonces, entonces la, la, ¿qué que necesita la gente? Necesita infraestructura. Hay que construir 80 kilómetros de ciclorrutas. Eh, en esta administración, en los tres años que nos quedan. De los 400 kilómetros que dice el plan de ordenamiento territorial que tenemos que construir para el 2026. O sea, todavía nos falta mucho camino por recorrer para lograr esa, esa sostenibilidad en materia de movilidad que, y ambiental que necesitamos. Infraestructura como cicloparqueaderos. 2.000 cicloparqueaderos tenemos que construir en esta administración. Este año terminamos con 276. El, el 12%, más o menos el 11%. Hay que darle duro e intenso el 2017, 18 y 19 para cumplir esa meta del plan de desarrollo. Entonces, vamos en la ruta que es, necesitamos los presupuestos, necesitamos las acciones del sector privado. El sector privado tiene que también incentivar y estimular la movilidad sostenible, ¿cierto? Invitar a que sus... Empleados no vayan en vehículo, que vayan en transporte público, que vayan en el metro, en buses, que vayan en la bicicleta, al menos un día a la semana y los otros días hagan hacen, hacen un uso racional del vehículo. Así es como logramos eh, cumplir esas metas de calidad del aire y de los planes de descontaminación que esta ciudad necesita. Perfecto. Secretaria Luz Marina, desde la Secretaría de Infraestructura, ¿cuáles son los logros que se ha, o en que se ha avanzado en materia de sostenibilidad en la ciudad? A ver, en este momento incluso estamos trabajando de la mano con la Secretaría de Movilidad y con la Empresa de Desarrollo Urbano diseñando los 80 kilómetros de ciclorrutas que vamos a ejecutar en este, en este cuatrenio. Ya el año entrante vamos a empezar a sacar todo lo que son los, las contrataciones de los primeros diseños de estas ciclorutas y estamos también trabajando en todo lo que es mejoramiento del espacio público, acondicionando mejor todo lo que es los andenes, las vías por donde van a pasar estos peatones que circulan del metro. A otras estaciones, como pueden ser las estaciones de Metro Plus o, la, o los destinos, sobre todo en el centro de la ciudad. Estamos trabajando muy duro en esto. El centro de la ciudad lo vamos a tratar de volver muchísimo más sostenible. Vamos a empezar a cerrar muchas vías vehiculares y las vamos a volver peatonales para que podamos circular mucho más fácil, para que los peatones tengan por dónde andar, para que sea mucho más atractivo para el ciudadano. Me voy en metro al centro y me voy caminando a mi destino. Esa es la apuesta que tenemos nosotros desde la Secretaría de Infraestructura. ¿Podría de pronto adelantarnos un poco en el centro que, de qué vías estamos hablando? Sí, estamos mirando peatonalizar todo lo que es el corazón de Medellín. Estamos en este momento con el proyecto de Galería Bolívar, entonces lo que es Galería Bolívar desde Colombia hasta lo que es la Avenida Primero de Mayo, esa zona va a quedar... Cerrada y también vamos a cerrar desde Palacé hasta Bolívar. También vamos a cerrar la avenida Primero de Mayo o, o la playa. Todo ese conjunto, todo ese cuadrante va a quedar solamente habilitado para los peatones. Y tenemos ahí justo la estación Parque del Río del Metro, que es una de las de mayor afluencia, para que todos esos peatones que llegan a esta estación puedan desplazarse perfectamente por todo el centro. Concejal, ¿cómo ve usted estos planes en materia de movilidad? Hay que decirlo claramente, <coughs> el tema de movilidad en Medellín es un tema que siempre nos ha preocupado, el tema de las horas es un tema que siempre nos ha preocupado, pero también usted, amigo televidente, tiene que saber un, algo y es lo siguiente. Medellín en temas de movilidad es posible que tenga dificultades y esté atrasado, pero con relación al país, nosotros, eh, digamos, de alguna manera el país está atrasado 25 años en materia de movilidad con relación a la ciudad de Medellín, estando Medellín como está. Esto pues no es una disculpa, al contrario, es un, es un, es un avance que nosotros queremos aprovechar, el tema del metro, todas estas redes que estamos trabajando, el, el posible... Tranvía el 80, que está en análisis, porque estamos mirando si el gobierno nacional, si los, eh, alcanzamos a recoger los dineros suficientes para poderlo construir, y si no, pues haremos algo para que en la ciudad de Medellín tengamos un, un tema de movilidad mejor. Entonces, en ese sentido, este gobierno, especialmente el, el de Federico Gutiérrez, tiene como una de sus metas la construcción de 80 kilómetros, ya lo dijeron, de ciclodías, de ciclorrutas, perdón. Esto con el propósito de, de incluir, inclusive, doctor Fabio, a la gente del municipio, a la gente del consejo, a todos. Es que el ejemplo tiene que empezar por casa. Y es por esto que hace poco salimos de, de, una, eh, de un reto que nos hizo la ciudad de Bogotá, el señor alcalde, sus concejales, sus secretarios, y que lo aceptamos también los, los secretarios, nuestro alcalde y los concejales, para movilizarnos en bicicleta. Esto también tiene que incentivar a la ciudad a utilizarlo como un medio de transporte, a quienes están estudiando en las universidades, a quienes tienen eh, de alguna manera unos desplazamientos cercanos, para que lo que decía el concejal, hombre, es que nosotros no podemos sacar cuatro o cinco carros para ir a comprar un paquete de arepas, para ir a, a comprar, digamos, mmm, cosas que, que aunque son importantes, pues creo que tenemos que tener una conciencia. Lo que ocurrió en abril. La emergencia ambiental en la ciudad nos mostró la capacidad, la solidaridad que tenemos nosotros los ciudadanos y la capacidad para recuperarnos ante la adversidad. Eso fue una emergencia que la solucionaron o que la resolvieron en parte los organismos del Estado, todos los que hacen parte del área metropolitana, Secretaría de Medio Ambiente, de alguna manera para evitar una, una epidemia, algo que iba a ocurrir terrible en la ciudad, pero que nos tiene que llamar la atención. En materia de obras hay que decirlo, secretaria, usted ha hecho una excelente labor, ha sido una de las secretarias más citadas al Consejo de Medellín para que les ponga el Consejo, para que les ponga a los ciudadanos cómo ha venido trabajando ese tema de Parques del Río, cómo ha venido trabajando el tema del de la Cuatro Sur, cómo ha venido trabajando el tema del parcheo en los, no solo en la ciudad y en las vías principales, sino en los barrios. Hay que decirlo también, la construcción de andenes, la construcción de barandas, es decir, yo creo que este es un trabajo que ha venido siendo muy articulado y felicitar también al secretario de Director de Planeación y a nuestro alcalde porque ha querido articular a todas las secretarías para que conversen un solo idioma, que hay problemas sí. Este no es eh, Suiza, este no es el país pues, de las maravillas, pero tampoco es otro, no, otro país por allá africano, el más abandonado, el más... No, aquí hay planeación, aquí no la hemos tomado, doctor Fabio, usted lo sabe. Todo el año construyendo el plan de desarrollo, aprobando los presupuestos, porque tenemos que organizar la casa para poder salir a, a, digamos, a mostrarle a la ciudad lo que quiere este gobierno y, desde luego, lo que queremos todos los ciudadanos. Bueno, vamos a hacer una pausa para ir a mensajes institucionales, pero ya volvemos con Punto de Giro, el programa de opinión y análisis de Tere Medellín. Regresamos con punto de giro el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Esta noche estamos hablando sobre sostenibilidad y movilidad. Secretaria Luz Marina, cómo planificar en los sectores urbanos, en los sectores rurales, cierto, cómo llevar el desarrollo a los sectores rurales que también tienen que disfrutar de, del desarrollo que disfrutan las ciudades, pero sin afectar y, y manteniendo la sostenibilidad. A ver, nosotros venimos trabajando con la gerencia de corregimientos, cuáles son las prioridades que tiene cada uno de ellos. Y fuera de eso también tenemos un programa que se llama el Plan Vial Rural. En los corregimientos más que todo lo que hacemos es intervenciones en pavimentos flexibles, o sea en pavimentos duros lo hacemos en las cabeceras municipales pero estamos apoyando bastante a todos estos corregimientos con todo lo que es el material reciclado y ahí es a donde venimos y trabajamos el tema de sostenibilidad este material que en alguna época se pudo haber botado o desperdiciado todo el material que nosotros recuperamos cuando acá hacemos repavimentación de vías bien sea que fresemos el fresar es triturar el pavimento fresemos el pavimento o saquemos los pedazos los que también nosotros llevamos y los trituramos, todo este material lo utilizamos para mejorar las vías de nuestros corregimientos. Entonces en este momento nosotros vamos, regamos este material reciclado, le hacemos una conformación a las vías y ya nuestros campesinos pueden sacar más fácil. Su, sus productos entonces es como como empezamos a ver de que todos los materiales de construcción tienen un ciclo y que nosotros los tenemos que empezar a, a aprovechar y esa es una de las medidas que estamos nosotros trabajando en la secretaría de, de infraestructura y le estamos dando bien duro porque todo ese material lo tenemos que aprovechar y muy bien aprovechado en nuestros corregimientos concejal fabio rivera eh... ¿Cuáles son los proyectos que se están analizando ahora en el Consejo que se tienen en mente precisamente en términos de sostenibilidad? Varias cosas. Como lo dijo Manuel, el plan de desarrollo ya tiene su norte y además del plan de desarrollo está del 2014 el POT, que es una guía hacia donde debemos llevar la ciudad. Recuerde que ahí se quedaron unos conceptos que son de obligatorio cumplimiento, no construir hacia la ladera, construir hacia la parte Baja. plana hacia la parte baja. Dos, avanzar eh, en transporte público, TPM, eh, sostenible eh, ambientalmente con combustibles limpios, ojalá mutando eh, en la escala que, que lo he planteado, eh, permitiendo en toda la ciudad eh, mayor espacio para el peatón, para caminar. Eh, yo como médico tengo que decirlo, hay que caminar. Eh, uno de los problemas que yo he tenido de salud, el único que he tenido de salud en mi larga vida, fue precisamente por sedentarismo, eh, se taparon las coronarias, así que hay que caminar por salud, por sostenibilidad, por medio ambiente, eh, para hacer también un, un transporte sostenible en la ciudad. Lo segundo más espacio público, como lo planteó Luz María, Parques del Río es un modelo grande, enorme, de espacio público, eh, en las laderas, eh, cambiándole nombre, pero haciendo equipamiento liviano blando, para evitar que se siga construyendo, pero también para darle calidad de vida a los que ya habitan esa ladera, eh, es indispensable, llámese cinturón verde o como lo quieran llamar, así le cambien de nombre, o se le cambien nombre, hay que intervenir la ladera, intervenirla para mejorar el hábitat, eh, quedó el mejoramiento integral de barrios obligado también en POT, el campo nuestro no podemos dejar eh, que se siga urbanizando, a la velocidad que se viene haciendo San Antonio de Prado, eh, Altavista, San Cristóbal. Eh, ahí se tiene que tener racionalidad. Y lo otro, eh, con absoluta seguridad, entender que el 70% del territorio de Medellín es, urba, es rural, por lo tanto, esa ruralidad hay que entenderla como un aliado para la sostenibilidad del Valle aburrá Entendernos que no somos Medellín el ombligo del mundo, sino que hacemos parte de una región metropolitana y por lo tanto la sostenibilidad tiene que ser metropolitana y debe ser de región, porque mucho de lo que nosotros consumimos, agua, oxígeno, viene precisamente del resto del departamento, eh, alimentos. Y por último, eh, tiene que ver eh, con el tema de los residuos. En la sostenibilidad no solo entra movilidad, sino todo el tema de residuos de ciudad. Eh, que tenemos depósito para basura solamente para 15 años. Y de pronto para mí ya es mucho 15 años, pero para Manuel 15 años <laughs> va a tener un problema grave, Manuel en Luz María, o Juan, eh, o usted, Luz, Luz Marina, Luz María. O, o usted Alexander, en 15 años no van a tener dónde llevar la basura, por lo tanto van a tener que cambiar desde ya, ya el CHIC y empresas públicas, desde ya tendrá que pensar... En un tratamiento más sostenible de este tema. Secretario Juan Esteban, precisamente hablaba de la articulación, ¿cierto? Somos una ciudad-región. En materia de movilidad, ¿cómo va esos proyectos de articulación? ¿Cómo se está articulando la ciudad con sus municipios aledaños? Eh, es <coughs> fundamental esa articulación, no solamente en términos de movilidad, sino en términos de planificación territorial e infraestructura. Lo que pasa en Envigado, el o en Sabaneta o en Itagüí o en Bello o en cualquier otro municipio afecta por supuesto el municipio de Medellín que además es el, el municipio núcleo es el, está en el centro todos vienen de los municipios externos muchos a trabajar a la ciudad de Medellín en la mañana y en la tarde se regresan a sus casas entonces la articulación es fundamental en términos de transporte en términos de infraestructura y por supuesto en cómo se edifica cómo se edifica, se hace las viviendas, las industrias en el territorio metropolitano. Mientras más lejos tengamos que ir por la, por la comida, más costoso va a ser, más insostenible va a ser. Entonces esa, esa parte rural hay que cuidarla, hay que protegerla y si vamos a hacer cosas que, tenemos que tener accesibilidad en materia de transporte público. ¿Cierto? Que la gente pueda usar el transporte público, que no haya necesidad de obligatoriedad de tener que usar carro para poder llegar a una ciudad. Hay que combinar y dar todas esas herramientas para que esa sostenibilidad metropolitana se logre. Eh, la transformación del transporte público es fundamental. Los carriles preferenciales para que el vehículo tenga más posibilidad de mejorar esos tiempos de viaje que tanto nos, nos preocupan. Eh, pero que pero tiene que ser con confort también, tiene que ser con seguridad vial, ¿cierto? Tienen que, tenemos que transformar la flota, el transporte a condiciones más adecuadas de acuerdo a las exigencias de hoy de una ciudad, de, tre, de un territorio de 3.600.000 habitantes. Entonces eh, esa articulación, repito, es fundamental con los otros municipios para lograr esa sinergia entre todos y que seamos sostenibles. Secretaria, y en materia de articulación con los otros municipios, ¿qué tendría usted que decir? Eh, venimos trabajando muy bien por intermedio del área metropolitana. Incluso tenemos bastante congestión para llegar a los municipios del sur, todo lo que es Envigado, Itagüí, Caldas. Y ya con el área metropolitana estamos estructurando un gran proyecto que abarca en toda esta zona de, de la Yurá y la Guacatala. Ahí va a haber una gran estructuración en materia de infraestructura, la cual viene siendo liderada por el área metropolitana y nos va a ayudar a descongestionar también bastante esta zona. Y hacia el norte también venimos trabajando también con el área metropolitana. Esa de pronto sí es un proyecto a más largo plazo que es todo lo que es la regional nororiental. Tratar de que todos los vehículos de carga que pasan por nuestra ciudad no sigan, eh, no sigan no tengan que entrar a la zona de Bello para poder seguir hacia el norte, hacia la, hacia la zona del Atlántico o hacia la zona de Bogotá, sino construir la regional nororiental que nos estaría evitando este paso y los carros pasarían directamente por esta zona. Concejal eh, Manuel. ¿Qué tanto se conversan los, los consejos de Medellín con los otros consejos de los otros municipios en, en estos temas? Movilidad, sostenibilidad. Uno quisiera en estos espacios poder contar todas las cosas que en el Consejo de la Ciudad se hace. 150 sesiones y 40 sesiones extras, casi 200 sesiones, dedicadas en su gran mayoría a los temas que estamos tratando en la mesa tema de, de educación, el tema de movilidad, el tema de infraestructura, pero también algo muy importante, doctor Fabio, usted que lleva en el Consejo tantos años y que ha sido un referente y una persona a la que quienes llegamos por primera vez admiramos y, y consultamos permanentemente en los diferentes temas, es el tema del compromiso que tiene que tener Medellín con el área metropolitana, pero también con la región. Y ha sido muchos los llamados de atención que le hemos hecho a las empresas públicas de Medellín por el compromiso social que tiene que tener con la región, el túnel de Oriente que se viene trabajando, cómo va, cómo vamos avanzando, queremos que Medellín llegue al Oriente más cercano, pero que el Oriente también llegue a la ciudad de Medellín también en un tiempo eh, corto. El tema del túnel del Toyo, que tuve la oportunidad de estar en este programa también hablando de él, de la importancia y de la connotación que tiene para Medellín con la salida al mar. Antioquia hacia la salida al sí. mar y lo que representa y lo que significa la construcción de 19 túneles y de 22 puentes, el presupuesto que se necesita para esto, pero que sobre todo lo que busca es unir a la región con la ciudad de Medellín y con su área metropolitana. El doctor Eugenio Prieto ha sido una de las personas que hemos citado al Consejo de la Ciudad, que le hemos pedido que, que junto con nuestros secretarios, con nuestro gobernante, el doctor Federico Gutiérrez, conversen conversen en una misma dirección frente a cómo vamos a manejar los temas de la ciudad, pero también de la región. Es por esto que creo que este Consejo ha sido un Consejo que aunque ha hecho mucho todavía falta por hacer, este gobierno también ha tenido durante todo este año, lo repito, todo el tiempo suficiente para planear, para construir, para decir, diseñar cómo vamos a hacer una, una muy buena integración entre la ciudad de Medellín, el área metropolitana y el departamento. Y yo creo que sea hasta la oportunidad para decirle a los ciudadanos que uno de los temas que venimos trabajando fuertemente y que hemos sido insistentes es la necesidad de que eh, se mejoren las vías, doctora. Luz Marina, en, en los corregimientos, así no lo ha hecho saber la gerente. ¿Por qué? Porque los, las, las personas que nosotros les decimos campesinos, pero que son de nuestra ciudad, que son de los corregimientos, quieren sacar sus alimentos, quieren sacar lo que producen, las flores, la gente de Santa Elena, de San Cristóbal, de San Antonio de Prado, yo quiero felicitarlos, porque han sido una de las primeras personas que han presentado proyectos, iniciativas, cuando hemos ido a visitarlos, cuando hemos estado en esos, en esos encuentros de, 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 de dirigentes con la administración municipal, no se han dedicado simplemente a criticar y a cuestionar, no a un gobierno o a otro, es decir, lo que han hecho es presentar propuestas y yo creo que nos han facilitado mucho la vida porque nos han dado a entender hacia dónde debemos nosotros dirigir la ciudad y qué bueno que que este tipo de espacios nos permitan contarle a los antioqueños de las demás regiones que Medellín está pensando en ellos. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa para mensajes institucionales, pero ya regresamos con punto de giro, el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Regresamos con punto de giro el programa de opinión y análisis de Telemedellín. Esta noche estamos hablando de sostenibilidad y movilidad. Concejal okay. Fabio Rivera, cree usted que falta conciencia de los ciudadanos en relación con la sostenibilidad? La última encuesta de percepción ciudadana habla de que muy pocos están dispuestos a, a reciclar o, o tienen esta actividad eh, pendiente en su vida cotidiana. ¿Qué opina usted al respecto? No, pues la, la respuesta es inmediata, Les fal, nos falta, nos falta, nos falta nos compromiso falta. Con, con el medio ambiente, con el planeta. Somos destructores de planetas, somos devastadores de, de ciudad. Eh, consumimos los recursos naturales, los despilfarramos, los malgastamos, eh, estamos destruyendo el planeta, eso eh, basta con verse las los desastres y las catástrofes permanentes que están ocurriendo en la Tierra y es el hombre el que está destruyendo. Así que eh, en cultura ciudadana hay un gran reto por parte de la administración de Federico y de las próximas administraciones, pero también tienen, tendrán que invertir EPM, como lo dice Manuel, eh, Manuel Alejandro, suena mejor Manuel Alejandro. Yo quiero estar parado con Manuel Alejandro, después les digo por qué. Eh, entonces, el, debe haber un mayor compromiso de parte de todos nosotros. Eh, creo que Juan Manuel Alejandro Lurmarina, no, no sé, ya no sé si fue Juan quien lo dijo. Eh, cogemos el carro para ir a la peluquería que queda a cuatro cuadras, simplemente para que no se me dañe no después el peinado. El, a, hay una iglesia que, que yo quiero mucho que es la de San Clemente y los 14, Así sea a cuatro cuadras, la gente llega en carro para la misa, eh, cuando podría perfectamente irse caminando, caminando, que hay, hay buenos andenes en ese sector inclusive. Hay sectores donde no hay andenes, en el poblado, habrá que hacerlos eh, para que la gente camine, para, para estimularle que cuando vayan a ir a, al centro comercial del Tesoro, a cuatro cuadras de su casa no tengan que llevar el carro. Miren los tacos que hay para llegar al Tesoro ahora en las compras navideñas. Pero es que todo el mundo... Del poblado y de otras partes de la ciudad están llegando es en carro particular. Cuando la gente del poblado podría llegar caminando a cinco cuadras, a seis cuadras, a siete cuadras, a su propio tesoro. Ahí estamos construyendo una uva que ojalá no llegaran en carro a la uva, que lleguen con los niños caminando. Hay que hacer algunos andenes. Sí. Entonces, en ese orden de ideas falta conciencia. Nosotros, mire que eh, hay dos ejemplos, Macro y, y Prima. Eh, hice publicidad día dos, en donde casi que no le empacan a uno. Y, 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 y ha, sí, ha habido re, ha entrado en reversa ese, ese modelo. Eh, difícil macro al principio, eh, muy complicado, porque nos gusta que, no, sí, que, eh, que, que, que cada cosa lleve la bolsita. Que el quesito, además de estar empacado, lleve otra bolsita. <laughs> que el banano lleve otra bolsita. Que la pera <laughs> lleve otra bolsita. Todo, y llegamos a la casa. Eh, después de llegar del éxito sí, bueno. de cualquier centro comercial, de, de cualquier eh, supermercado, eh, subir la mano de bolsas, eh, todos para la basura. Todos para que para la basura para que... Así que no hay conciencia, en las eh, olas invernales lo vemos, colchones, muebles viejos en las quebradas, no tenemos conciencia, somos destructores de planeta. Bueno, secretario, una pregunta un poco personal. Eh, al, este año, ¿cierto? ¿Cómo evalúa su año en la Secretaría? ¿Cómo enfrentó los retos y cuáles son los retos que vienen eh, para los próximos años? No, oh, muy contento. Yo creo que se ha hecho un, ejerc le nota. un ejercicio, un ejercicio importante. Mm, primero conoce uno la ciudad a fondo, conoce las problemáticas, las necesidades. Las necesidades de esta ciudad son infinitas en términos de movilidad, en términos de accesibilidad. Eh, por supuesto que eso va a tomar años eh, eh, en su digamos, ajuste o su reconstrucción. Eh, se ha hecho un buen trabajo con los agentes de tránsito en términos de, de mayor operatividad, eh, concentración en puntos específicos. Eh, se tiene un sondeo claro de qué es lo que pasa con el poblado, unas modelaciones que, de, del centro de control que tiene la Secretaría, que es uno de los mejores del país, o el mejor del país. Eh, ¿Qué es lo que pasa en el poblado? Hay una problemática muy marcada: exceso de vehículos, exceso de urbanización y poca conectividad vial. Y eso hace parte de, incluso de este plan de desarrollo de cómo ajustar esas, nosotros llamamos broches unas vías pequeñas y, al, y unas vías que hacen falta conectar que que ayudarían mucho a la circulación de la cantidad de vehículos en movilidad sostenible le hemos apostado a, a, la, a la, diseñando ciclorutas para poder dejar listo el camino para construcción en los próximos años construcción de cicloparqueaderos pero una de las cosas que más importante es lo que estamos haciendo con el transporte público nos hemos sentado con los empresarios con los propietarios, con los conductores del transporte público, que es un eslabón completamente eh, abandonado y que no se le ha puesto atención y hace parte de la cadena del transporte de una manera muy importante. Entonces, eh, vamos con todo, la ruta está clara, eh, ya vienen más ejecuciones en los próximos años y mucho por hacer. Eso es lo que más motiva en este tipo de cargos, que hay muchas actividades por hacer. En pro de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, una cosa muy importante en transporte que no me puedo olvidar es conectar todo con la tarjeta cívica, conectar el metro con el, los buses y el transporte público. La tarjeta cívica es lo mejor que podemos hacer, orientando a la sostenibilidad en materia de transporte. Te lo estamos, ¿Sí? que lo estamos deseando. Dame de, un piropo, que ¿Estamos? le están diciendo por aquí, corte, que corte. A Manuel Alejandro y a mí nos tocó en esta evaluación de fin de año dos buenos secretarios. Tanto Luz Marina como Juan Esteban tienen conocimiento, son ger gerentes y saben cuándo van. Secretaria, muy brevemente, porque se nos acaba el tiempo, ¿cuál, ¿cómo ha asumido este reto este año? A ver, retomando las palabras de Juan Esteban, yo creo que es un gran conocimiento de ciudad. Es llegar hasta los corregimientos, hasta las comunas, mirar todas las necesidades que tienen porque en materia incluso de infraestructura, por plata que le pongan a uno en los planes de desarrollo, en los presupuestos, para nunca vamos a alcanzar infraestructura siempre le va a quedar faltando pero yo creo que hemos identificado las necesidades que tiene la ciudad y tenemos unos grandes retos retos que nos ha liderado nuestro alcalde como es la construcción de las cicloinfraestructuras nuestro proyecto de 100 parques para vos eh, los broches que decía el secretario los sitios neurálgicos o sea este año fue de conocimiento y planificación de lo que se nos viene para el resto de nuestro periodo. Bueno, hemos llegado al final de punto de giro por hoy. A nuestros televidentes, muchas gracias por su audiencia. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos próximamente. Feliz noche.